Gracias, presidenta. Bien, señor Mas, hoy la pregunta al gobierno no la va a formular Ciutadans, la van a formular los ciudadanos. Nosotros hemos abierto esta sesión de control a los ciudadanos y una ciudadana, María Paula, le pregunta, señor Mas. Sí, ya sé que les extraña que algunos ciudadanos participen también en la política catalana, pero es así, nosotros lo queremos hacer así. La ciudadana María Paula, señor presidente, le pregunta, cosa que no le han hecho otros partidos políticos, por cierto, no sé por qué, le pregunta, ¿qué opina usted del informe policial que se ha conocido esta semana, donde se conocen donaciones de las principales concesionarias de obras públicas, de agua, de peajes de Cataluña, a su partido, a su gobierno? ¿Qué opina usted, señor Mas, y por qué ha hecho del silencio su respuesta? Gràcies, senyora presidenta. Senyor Rivera, li pot dir a aquesta ciutadana, que es diu Maria Paula, que totes aquestes informacions que ara estan sortint estan comunicades a tot arreu per escrit d'una manera transparent des de fa anys i panys. Gràcies, presidenta. Senyor Mas, la información judicial de un informe policial al juez, que espero que usted, a diferencia de otros compañeros de partido, respete, porque ustedes han dicho que son insinuaciones, ¿eh? Cuando la policía hace un informe, para usted son insinuaciones. Cuando un juez pide un informe e imputa al secretario de Finanzas de Convergencia, debe ser una insinuación también. Pero para muchos ciudadanos, cuando ven este cuadro, ¿eh? Con donaciones de las principales concesionarias de obra pública, las principales concesionarias de aguas, las principales concesionarias de peajes, que hacen donaciones y ipso facto pasan a su partido, algunos piensan que aquí hay una mordida, algunos piensan que aquí hay una comisión, algunos piensan, incluso la policía, que aquí puede haber un 3%, un 4% o un 5%. Y ya sé que a ustedes no les gusta hablar de esto en sede parlamentaria, pero los ciudadanos se preguntan, ¿nos cuestan en Cataluña las obras públicas, el agua, los peajes, más dinero, porque hay que pagar un tanto por ciento al gobierno? Esa es la pregunta que se hacen muchos ciudadanos. Y nosotros queremos que el presidente de la Generalitat dé la cara y no se esconda. Y en sede parlamentaria usted tiene 2 minutos y 16 segundos, señor Mas, ya que no viene a comparecer, para responder de estos datos. Es normal que la gente se pregunte si hay estos datos que donan dinero y que luego se llevan las concesiones. Ahora, a lo mejor mucha gente se explica por qué hay peajes pagados 40 veces, y se renuevan las prórrogas cuando ya están pagados. Pues, ¿tendrá algo que ver con que la concesionaria de peajes haga donaciones a su partido? ¿Tendrá algo que ver que las aguas y las concesiones de agua se las lleve su partido, las comisiones? ¿Tendrá algo que ver que la ITV o otra, cualquier concesión, haya que pasar por el peaje de Convergència i Unió? ¿Tendrá algo que ver? Por tanto, señor Mas, dé explicaciones, porque esto es un informe de la policía en sede judicial en el caso Palau. Esto, si usted no lo contrarresta, si usted no da la cara, el silencio, en definitiva, también da muchas respuestas a los ciudadanos de Cataluña.